Podcast. Además de rescate, en su amplio contexto lo que significa la palabra rescate. Si bien es cierto, entiendo que algunos de ustedes ya se manejan los conceptos de escala, vamos a hacer algún repaso igual general. Realmente estas son entre 3 metros 20 a 4 metros 50. ¿Ya? Tenemos posteriormente la balconera, tiene una diferencia con respecto a los ganchos. Y la forma de trabajar con estas escalas. La forma de tirar de un lado a otro. La diferencia de esta pasada es que es más rápida de la otra. Sí, es la ventana. Ahora, por el tema de seguridad, nosotros pasamos por entre medio, pero no es necesario en su oportunidad porque ese material tiene pie, ¿cierto? Pero es necesario que el voluntario pase al otro lado, recordemos que hay una pared. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cierto? Ya va un voluntario subiendo. Tú por seguridad le voy a hacer los pies. Por seguridad, eco, voy a hacer la pies. Mantener ahí arriba. Ya estando arriba, bien. Va a buscar en la otra escala. Ya está llevándola con los pies hacia adelante. Aquí alcanzamos. Por eso la vamos a llegar así. Apóyela, deslízala y posicionala al otro lado. El material ya lo estás pasando hacia el lado acá. Y mientras tanto te estás posicionando en esta escala. Eco, nunca dejes de afirmarte en el batiente, que bien lo estás haciendo, y te posicionas en la escala. Con la batiente. Además, tienes que considerar muchas veces que hay empresas o lugares de mucho riesgo donde no van a poder, por ejemplo, trabajar con este tipo de escala. Hay empresas, por ejemplo, lo que es Copec y esas cosas, que las escalas son todas de fibra de vidrio, que no conducen electricidad ni mucho menos. Y justamente por lo mismo, porque estamos pensando es que el día de mañana podemos trabajar con electricidad, con emanaciones de gases, ¿cierto? Y con el gas explosivo. Y para eso hay normativa. Ya, para afuera. Ya, se terminó. Compañías de agua, o no están con sus equipos de respiración, o no se atreven a subir escala, por lo que las compañías de escala están especializadas también en agua. 370, ¿no es cierto? Yo lo que hiciera conectar al pitón, como es, el pitón así es, esto no me da. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Producción. ¿Por qué no ampliación?
Es una ampliación en este caso. He escuchado que le dicen ampliación. ¿Por qué no es una ampliación? No, porque viene. Puedo tener un ayudante pito en el otro. Que me va a decir, arriba, agáchate, se va a caer, córrete para acá, te saco, te meto. Recién cuando estoy estabilizado arriba, me puedo sentar aquí. Tomar una posición más cómoda. Me puedo ampliar con los pies, puedo cruzar el pie. Para poder estabilizarme. Una vez que yo estoy conectado acá arriba y estoy estabilizado, ¿cómo se llama la orilla? Y no es así, me levanta presión alta, lo que va a pasar. ¿Dónde queda? Despacio. La escala no se va a correr. Para este lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!